con todos ustedes, Guaico, el cóndor de Senda Viva. Visita mi blog, chemaquinitas.blogspot.com. Águilas es que estos carecen de plumas en sus patas, lo que es una ventaja a la hora de pescar. Es el tercer águila más grande del planeta, después del águila mono de la Filipina y de la arpía sudamericana. Puede llegar a alcanzar 3 metros de envergadura y 9 kilos de peso. Yo les quiero parar un fortísimo aplauso. Ya tenemos al buitre drenado, el tezarre con mayor envergadura de la península. ¿Cuál es el buitre de los blancos africanos? Debe ser un monte de madera solitaria. Y ahora sí, rompe el huevo y consigue su recompensa. Lo vuelvan a mirar a lo alto de la montaña, porque desde allí va a surcar los cielos de Senda Viva, el ave rapaz más grande del mundo. Todos ustedes, Guaico, el cóndor de Senda Viva. Es el ave símbolo de la cordillera de los Andes. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Por ello simboliza la fuerza y la inteligencia. Con un fortísimo aplauso. ¿Ustedes? El secretario, el segredo sí que es una verdadera rapaz. Sus presas habitualmente también suelen ser las serpientes, pero se pueden encontrar venenosas cobras o víboras. Son moduras, lo que les protege de las mordeduras de las serpientes y les proporciona una gran fuerza. Cuando la una serpiente, mantiene abiertas sus alas para adelantar su silueta, confundiendo así a la serpiente y evitando ser mordido. Las patas largas están provistas de fuertes dedos y fuertes garras afiladas.
Es muy distinto de lo que pudiéramos pensar. Por lo general, no se llevan las cazas por los aires, sino que las devoran sobre el suelo, y además las cubren con sus alas para poder protegerlas de posibles depredadores, como es el caso de nuestro ejemplar, que parece desplegar en esta actitud toda su innegable gallardía. Pero vuelvan a mirar a lo alto del cerro, porque allí va a comenzar a resultar los tiros de Sendaiva, el águila imperial y el águila esteparia.